sintonía en este su programa Justo a Tiempo. Y aquí estamos en una de las secciones favoritas y más esperada, A Tiempo con tu País. Este momento es de nuestro país, es para conocer nuestra isla, pero no podemos pasar por alto la vida de este hombre que ha aportado a la literatura del mundo. Es un premio Nobel, es un hombre que aportó no solo a su país natal, Colombia, sino a todos los latinos. Lamentado la muerte de Gabriel García Márquez. Entonces, hemos recogido un material que obviamente no lo realizamos nosotros, pero lo hemos tomado y queremos compartirlo con ustedes. Es un poquito extenso, por lo tanto, vamos a tener que dividirlo en varias semanas, porque mi sección no puede tomarse el tiempo del programa entero, obviamente, y más con esos celos que refleja la comadre, imagínense ustedes. Señores, Gabriel García Márquez, su nombre completo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, pero todos sus amigos le llamaban el Gabo, ustedes saben. Nació en 1927 en Aracataca. Ustedes van a ver en el reportaje, es una comunidad muy, pero muy pobre, que viven en el agua, las casitas están así en madera, toman una yolita para ir al colmado, ustedes van a ver. Luego se fue a la ciudad a estudiar, van a ver la historia de cómo se hizo escritor, reportero, periodista, comunicador, todo, una vida intensa, una vida plena, una vida de muchos aportes a la civilización, podríamos decir. Gabriel García Márquez estuvo en el país hace 35 años, donde vino, dice en el periódico donde estaba la recogida la visita de él, vino a visitar a una persona que él admiraba y que consideraba había aportado a su vida y a su carrera de escritor. Era nuestro querido profesor Juan Bosch. Él lo admiraba porque decía que era un maestro de la literatura. Y fíjense que ahora Gabriel llegó quizás mucho más lejos que él en ese ambiente de la literatura. Yo no les voy a hablar más porque el material que les he traído es bastante amplio, completo de la vida de él. Ponga mucha atención para que usted aprenda. Yo estoy segura que la mayoría de los que me están viendo han leído algunos de los libros. Ahí ustedes van a ver por qué él escribió El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, por qué él escribió Cien Años de Soledad, y van a ver la coincidencia que precisamente el Jueves Santo, cuando él murió, que fue el 17 de abril, también en su novela, más conocida en el mundo entero, él muere en el mismo día que muere el personaje principal de la novela Cien Años de Soledad. Entonces, para no cansarle y que puedan disfrutar el video, los dejo, pero primero les recuerdo que hay que amar sin medida. Y algo importante, los sueños no tienen que tener grandes alas para hacerse realidad, sino un buen sistema, tren de aterrizaje para que lo hagamos cumplir, para que lo trabajemos y lo pongamos en marcha. Les dejo con esto, disfrútenlo porque lo hemos traído con mucho cariño para toda la teleaudiencia de Justo a Tiempo. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombia, 6 de marzo de 1927. Un aguacero torrencial cae sobre las bananeras que rodean un pequeño pueblo llamado Aracataca. Aquel día nace Gabriel García Márquez bajo el signo conjugado del Atlántico y del Trópico. 55 años más tarde, el Premio Nobel de Literatura consagra al autor de una obra maestra que le dio la vuelta al mundo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. El narrador obstinado, capaz de todos los sacrificios por escribir, creó con 100 años de soledad una nueva visión del mundo. Macondo es un pueblito del Caribe y un continente entero. Pero ¿qué hay en Los orígenes del mundo? Una novela donde todo es verdad y que parece un sueño. Un cuento de espantos que no asusta. Todo lo que hace que un niño se convierta en brujo. Que se quieto, niño. Deje de molestar. Porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. Al principio había un abuelo, Nicolás Márquez, el coronel. Al despertar del siglo, siendo un joven de buena familia, se enrola en la Guerra de los Mil Días, que desangra el país. El coronel tiene un amigo, un querido compañero de armas llamado Medardo Pacheco. Pero un aciago día de octubre de 1908, el coronel Márquez y Pacheco se retan a duelo. Es un asunto de honor. El coronel mata a Pacheco y es como si se hubiera matado a sí mismo. Su pena es infinita. Abandona su pueblo natal por un caserío perdido al otro lado de la Sierra Nevada. 20 años pasan. El coronel tiene una hija, Luisa, la luz de sus ojos. Ella se enamora perdidamente del telegrafista del pueblo. El coronel y su esposa Tranquilina se oponen violentamente a la unión. Finalmente los enamorados se casan. Luisa dará por nombre a su primer hijo Gabriel. Como para expiar la afrenta hecha al padre, les confía el niño. Hasta la edad de 8 años, García Márquez vivirá con sus abuelos maternos en Aracataca. Tranquilina y el coronel, junto a las innumerables mujeres que pueblan la casa, le describen sin cesar el mundo. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí.
Y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Y entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo». Y ahora ella nos va a deleitar divinando números. ¡Primer premio! La edad de Cristo. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. Extirpado de ese mundo encantado que fue Aracataca, el niño refunde en la memoria los rostros, las casas, los árboles, los aromas, los relatos. De la nostalgia lancinante que no lo abandonará nunca, García Márquez ignoraba que esa era la fuente misma de su escritura. Muchos años pasarán hasta que un retorno inesperado a Aracataca le devuelva, en un viaje fulgurante y decisivo, las claves de un mundo que creía perdido.